Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Maurías y aquí estoy en un nuevo video. Y esta vez les traigo un tutorial, un pequeño tutorial para crear algo así como, por ejemplo, esto, que esto es la foto de perfil que utilicé para mi canal de YouTube, que así se ve acá muy, muy padre en 3D, mi skin, Maurías, y luego se ve acá atrás dos creepers, acá como que guardaespaldas que en realidad me quieren explotar, y un fondo de shaders con una parte más desenfocada que la parte de afuera. Marco y todo eso. Y bueno, hoy les voy a enseñar todo eso, hacer todo eso con ayuda de un programa llamado Cinema 4D y con ayuda de otro programa llamado Paint.net, que es el que tenemos aquí. Y bueno, vamos a comenzar abriendo el Cinema 4D. Le damos doble clic, damos a ejecutar y podemos ya cerrar esto. Ok. Primero que nada, voy a enseñarles más o menos. Bueno, digamos que yo tampoco soy un experto en esto, ni siquiera sé usarlo muy muy bien. Acabo de comenzar a usarlo hace más o menos una semana. Y bueno, voy a enseñar más o menos la forma de moverle a los controles de este programa. Lo primero es mover de forma paralela a la cámara, paralela a la vista. Aquí es con esta, le dejas presionado y puedes mover así. La segunda es con este, dejas presionado y depende cómo lo muevas hacia arriba o hacia abajo. Es el zoom. Está también esta, que es para rotar alrededor de un punto de objetivo. Y está esta, que esta no la voy a usar porque a mí me da un problema que cuando lo abro dice que el programa deja de funcionar, entonces yo no lo uso. No sé por qué me pasa eso, pero bueno, es un problema que yo, como quiera, yo nunca lo uso. Bueno, aquí le voy a dar a abrir y vamos a abrir esto que se llama plantilla de skin. Y en la descripción les voy a dejar el link de descarga para esto, para que ustedes puedan descargar esta plantilla de skin. Este skin, que quede claro, yo no lo hice, yo solamente lo descargué. Voy a enviar la descarga exactamente así como la descargué, así ya la voy a enviar. Y bueno, aquí tenemos este skin. Y bueno, con este programa, ¿qué podemos hacer? Podemos mover, bueno, no solamente skins de Minecraft, puedes mover cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa en 3D que tenga tres dimensiones, que serían X, Y, Z. Y bueno, principalmente lo que vamos a hacer ahora va a ser mover este skin. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Primero vamos a cambiarle el skin. Ya no que nosotros no queremos a Steve, queremos otro skin. Entonces yo voy a poner en este caso mi skin. Voy a poner otro skin para que sea más divertido. Y voy a poner uno que hice. Tengo varios skins. Voy a poner uno que hice que es, tiene un casco en la cabeza, un casco de vidrio. Mira, tengo plantilla de skin, este es de la 1.8 con la armadura. Y luego después acá tenemos skin con audífonos, que es el principal que uso. Skin casco de vidrio y skin rudo. Este es un skin con tatuajes y lentes de sol y todo eso. Pero bueno, en este caso voy a abrir el skin con casco de vidrio. Aquí le voy a dar que no, porque este tutorial lo voy a acabar ahora. Si lo vuelvo a cerrar, creo que si le doy que no y lo vuelvo a abrir, va a decir que hay una falla en las texturas, algo así. Y bueno, lo voy a dar así. Entonces, digo, le voy a dar a no, pero mejor dicho. Entonces ya tenemos esto y no sé qué pasó ahí. A ver, voy a dar Second Layer. No sé por qué la boca se ve así. Ah, ok. Ya me acordé. La boca, yo el skin lo cambié. El que tengo ahora lo actualicé, lo hice un poco mejor. Y esto lo dejé así, entonces la boca antes la tenía negra. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar así. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el Steve y todas estas cosas. Y bueno, esto no le vamos a mover, vamos a moverle más acá. Tamaño, eso no le vamos a mover. Use arms, si quieres que use armas como espadas, picos, todo eso. Second hat layer, esto es el casco de vidrio, que en este caso yo sí lo voy a poner para que se vea un poco mejor. Right eyebrow, las cejas, ceja derecha, ceja izquierda, ojo izquierdo, bla 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 bla, todo eso. Aquí vienen los ojos de las pupilas. Aquí puedes poner, por ejemplo, no sé, un color más blanco, por ejemplo, le das a aceptar y cambiar el color blanco. Pero en este caso lo vamos a dejar así como está todo. El color de la boca y el color de los dientes. Bueno, el Right Eye Size. Aquí yo lo cambio hasta el 100 porque mis ojos, como ven ahí, los... A ver, lo voy a acercar un poco más. Voy a quitar... Bueno, así lo voy a dejar. Como ven ahí, se va subiendo por aquí. Normalmente, comúnmente está en el 0. Pero yo lo subo hasta el 100 para que suba, porque mis ojos son un poco más grandes. Entonces subo esto también hasta el 100. Y luego, Right Eye Position. Eso no le van a mover porque miren lo que pasa. Se mueve el ojo así.
Entonces eso no le vamos a mover, esto tampoco. Y vamos a ver qué sigue para moverle aquí hasta aquí, nada. Nada le vamos a mover. Dead Spicing, esto si sí quieren que se vea el espacio entre los dientes. Ven aquí que se agregan unas rayitas negras. Bueno, yo las voy a dar que sí para que se vea un poco mejor, mejor calidad. Unibrow, esto si sí quieren que se vea uniceja. Eso se ve extremadamente feo, así que no lo voy a dejar. Aparte mi skin tiene dos cejas, que es la mayoría tiene dos cejas. Y bueno, sí lo voy a dejar. Pupil Distance, esto es para cambiar la distancia de las pupilas, como su nombre lo dice en inglés. Y ahí se ve que se están moviendo las pupilas. Pupil Size, tamaño de las pupilas, tamaño de una sola pupila, que es la derecha. Right Eyelid, esto no recuerdo muy bien. Ah, ok, esto tampoco le vamos a mover. Y Right Eyebrow, rotación. Aquí pueden cambiar para que la ceja esté un poco más inclinada. Por ejemplo, un poco, la voy a poner un poco enojado, así. Está en el 11, vamos a ponerla en el 11 exacto. Así que voy a darle, bajar un poco, bajar un poco. No, estoy, quiero bajar, no subir. 11, así. Y esta vamos a también subirla hasta el 11. 11, ya está, 11. Ahora lo que tenemos que hacer es subir las cejas un poco. Porque, a ver, porque si no quedarían ahí en el ojo, entonces hay que subirlas un poco. Vamos a alejar un poco esto. Y bueno, esta está en el 3.4, acá vamos a poner lo mismo, 3.4, así. Muy bien. Ahora, la boca. La boca es algo muy importante porque miren ahí la boca se ve mal alineada y se ve todo mal así. ¿Qué vamos a acomodarla? La boca yo quiero que tenga una sonrisa así. Una sonrisa así. Mouth Wide. Esto es para ver cómo quieres que se abra la boca hacia los lados. Yo lo voy a hacer hasta acá, a la altura de mi boca original. Mouth Open. Esto es para ver la altura de tu boca. Y Mouth Placement es para mover la, pues sí, la ubicación de tu boca. Entonces lo voy a dar para atrás aquí. Y yo solamente lo voy a mover en este caso hacia Y. Para que quede centrada un poco. Vamos a darle un poco más de Y. Le voy a abrir un poco más para que no se vean esas rayas negras. Y la voy a bajar un poco. Un poco más abierta, yo creo. Muy bien, ahí está, perfecto. Todo esto ya quedó bien entonces. Top Dead. Dead. Es para ver hasta dónde quieres que bajen los dientes. Yo lo voy a dejar ahí. Bottom Dead. Los dientes de abajo. Yo los voy a subir un poco. Así, perfecto. Fingers. Esto es para ver cómo se ven los dedos. Entonces, Fingers, si le das que sí, se van a ver los dedos así. Si le das que no, se van a ver así. Así que yo quiero sin dedos. Porque me quita la pulsera esa. Fingers de rotación, eso es cuando si tiene dedos, la hace aquí a rotación y ya, rotan los dedos así. Pero yo le voy a poner que no. Helmet, todas estas son las partes, la pechera, el casco, todo eso. No sé si se podrán cambiar de material, o sea, hierro y todo eso. Creo que no, no sé. Pero bueno, esto yo lo voy a dejar sin armadura. Aquí le puedes poner toda la armadura que tú quieras. Después tenemos acá lo que son accesorios. Sunglasses, que estos son los lentes de sol. Se ven un poco bien, pero yo no los voy a usar ahora. Shoes Structure. Esto es la estructura de los zapatos. Para que se vean un poco más, con un poco más de volumen. Miren, verían cómo va a cambiar. Shoes. Le voy a dar que sí. Y ahí se levantan un poco. Yo siempre le doy que sí. Shirt Structure. Structure. Structure, perdón. Esto también va a subir el volumen de la camiseta. Como de su nombre lo dice. Van a ver aquí las mangas que se van a subir un poco. Ya está, se ve un poco más fuerte acá. Top Hat. Esto es el sombrero. No lo voy a poner sombrero. Monocle. No recuerdo muy bien. Ah, monocle es lo que va en el ojo. Capa. Te pone por defecto la capa de scrolls. Y luego, Nose. Esto también aumenta el relieve a la nariz. Le voy a poner que sí. Hair Structure. Esto le doy que no. Porque me baja un poco el pelo y eso no lo quiero. Miren, ahí se ve que baja un poco el. No. Ah, no, aquí lo sube. No, hace que me vea un poco más cabezón. Entonces no lo voy a poner. Mustache tampoco y tampoco eso. Voy a cortar un poquito, esperen. Ok, hice un pequeño corte, solo era una llamada por teléfono. Y bueno, vamos a seguir donde nos quedamos. Que esto es caña para poner una caña en la mano. Creo, sí. Ah, no, no es una caña, es un bastón. Y bueno, esto no le voy a poner nada. Solamente esto que ya puse. Sword Right. Esto es para ponerle la espada del lado izquierdo o derecho. O si quieres de los dos.
Sword right, sword left, sword left. Pico, quitas este, pones un pico. Quitas este, pones la hacha si quieres. Pones también esta azada o si no, la pala. Yo siempre pongo las espadas que se ven muy buenas, se ven muy bien así. Y después tenemos acá Custom Colors, que eso yo nunca le muevo. Ok, Custom Colors, aquí está. Eso yo nunca le muevo, es algo de saturación y gamma y todo eso. Así que yo no le muevo a eso. Después, ya que terminamos de mover toda la configuración gráfica de esto, vamos a darle movimiento, vamos a darle realismo a este skin. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a Steve aquí y damos clic a esta etiqueta que tiene una forma de un cuerpo. Aquí podemos alejar un poco la imagen y podemos ver todas las partes del cuerpo del skin. Por ejemplo, aquí podemos mover primero brazo derecho. Subimos un poco así. Lo hacemos un poco hacia adelante. Así. Después le damos igual al brazo derecho, pero esta vez acá. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a mover el hombro hacia afuera, así. O hacia adentro, así. Entonces yo lo voy a hacer un poco hacia afuera, así. Y voy a mover un poco el brazo, la mano, perdón, hacia afuera, así. Y la voy a subir un poco así. Y así. Muy bien. Creo que sí se ve bien. No, le falta un poco más de girar esta parte del brazo. Así. Y esto lo voy a bajar un poco más. A ver. Así, muy bien. Así está bien. Después, el brazo derecho. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos esto. Giramos un poco el hombro para que se vea un poco más real. Le damos hacia adentro para que gire el hombro. Y subimos un poco el brazo también. Más o menos por ahí está bien. Por ahí, ya está. Ya están los dos brazos movidos. Ahora, ¿qué más pueden mover? Pueden mover también las piernas, aquí así. Pueden hacer, por ejemplo, que este esté abierto así. Así, tiene ya la pierna abierta así. Muy bien. Después la otra pierna también. Vamos a moverla así un poco y un poco hacia afuera. Muy bien, ya tiene las dos piernas dobladas. Vamos a desdoblarla un poco menos así. Ya tiene las dos piernas dobladas, todo está muy bien. Ahora también, si quieren, yo no lo voy a hacer por ahora, también pueden mover un poco la cabeza. Pueden mover hacia donde quieren que voltee. Pueden hacer esto, así, todo eso. Yo creo, no, ya sé, voy a hacer que voltee un poco para abajo. Así, así está perfecto. Así ya pueden ver que, si lo voy a renderizar, ven que la cabeza voltea hacia el frente. Las espadas están un poco desalineadas, eso lo voy a cambiar también. Voy a cambiar un poco el brazo este. Así, así, y creo que ya está mejor. Muy bien, así está mejor. Ya está perfecto así. También pueden, ¿qué más pueden moverle? Ah, también pueden mover el abdomen. Todo eso pueden mover, por ejemplo, agacharlo un poco. No, aquí no es. Esto es para doblar las piernas. Aquí pueden inclinarlo para acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es girar un poco menos la cabeza. Ahora lo que sigue, también voy a agregar un poco de, yo creo que lo voy a agregar un perro al lado. Entonces vamos a poner archivo, abrir, y también les voy a dejar otro archivo en la descripción que sería el Super Pack Minecraft Cinema 4D, bla 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 bla. Abrimos este, y en este caso vamos a abrir la carpeta de mods, y vamos a abrir un perro que está aquí, Wolf. Cerramos esto que ya no lo vamos a utilizar. Y movemos el perro hacia Steve. Este perro está muy grande, ¿no? Sí, creo que está muy grande. Así que vamos a aumentar el tamaño de Steve, ¿por qué no? Vamos a aumentar el tamaño de Steve. Le dan aquí a esta pequeña, a este pequeño símbolo. Y esta es para aumentar la escala. Simplemente hacen. Ok, no, así no es. Simplemente, creo que no se puede cambiar el tamaño así tan fácilmente. Si hago esto, luego hago esto. No, así no se puede. Entonces lo que necesito es bajar el tamaño del perro. Es algo, creo que es más fácil. Entonces bajamos el tamaño del perro así y así y así. Muy bien, ahora
lo rotamos un poco para que voltee un poco hacia acá. Así. Y lo llevamos algo para acá. ¿Por qué no? Voy a agregar también un mob del lado izquierdo para que no esté tan vacío. Abrimos otra vez el Minecraft Super Pack. Abrimos el mobs. Y vamos a agregar un golem. Sí, un golem, para que se vea como un guardaespaldas, que sea su amigo ahí. Entonces, este golem lo vamos a hacer algo para atrás. Lo vamos a derrotar un poco en este eje. Y ahora vamos a ir a Nose, vamos a ir a... No, aquí no es. Es que quiero cambiar el ojo de el color de los ojos. Creo que es este. Así que vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color entre negro y gris, así. Y la vamos a dar cerrar. Y no, ahí no era. Vamos a dar un color entre negro y gris otra vez. Vamos a fosforescencia. Aquí tampoco está. Color aquí también entre negro y gris, muy bien. Así le damos cerrar y ya está el color de los ojos. No me convenció mucho, pero bueno, es mejor que el que estaba ahorita. Y vamos a hacer que sea un poco, si sí, ya creo que ya está fosforescente. Entonces, si le damos renderizar, no brillan los ojos, así que no sé qué pasa. A ver, voy a hacer que brillen. Fosforescencia, vamos a darle un poco más de fuerza y ya se ve algo mejor. Ok. Ahora le damos a... vamos a bajar un poco este golem. Seleccionamos el golem completo. Y lo bajamos algo. Por ahí más o menos. Vamos a ponerlo a la altura del plano. Que está exactamente ahí. Y el perro también vamos a ponerlo a la altura del plano. Bueno, el perro vamos a ponerlo un poco más arriba. Para que dé la sensación de que está así a lo lejos. Y luego ya está esto. Ya tenemos este render así perfecto. Vamos a alejarlo un poco. Vamos a hacer esto así. Vamos a poner la mirada justo en la cara de Steve. Ahí está perfecto. Perfecto render. Entonces, si le damos ahí. Si le damos ahí ya se ve bien. Ya se puede ver ahí cómo está todo bien hecho. Entonces ahora vamos a ir a configuración de render. Este es solamente para render un preview, por ejemplo. Para verlo antes de renderizarlo. Aquí vamos a ponerle una HD. 1280. Y aquí vamos a poner 720. Okay, esto lo dejan así. En aspecto de radio todo esto lo dejan así igualito. Fotograma, todo igual. Guardar. Aquí hay que cambiar varias cosas. Primero, ruta. Ok, yo voy a guardarlo en mi caso en imágenes. En carpetas. En imágenes de Minecraft. Aquí voy a ponerle... Render tutorial. Render tutorial, así. En formato van a dar a PNG. Porque este formato es el que acepta. Es el que acepta la transparencia. Y para tener transparencia le van a tener que dar aquí a canal alfa. Le dan a canal alfa y ya está transparencia hecha. Multipase lo van a dejar así porque no se puede cambiar. Pues, bueno, sí puede si le das aquí a la flechita, pero no lo vamos a usar. Aquí en Aliasing van a dar en geometría, van a cambiar a mejorado. 4x4 van a cambiar a 16 como nivel máximo. Todo esto lo van a dejar igualito. Opciones, todo esto lo van a dejar como está por defecto. Esto no le vamos a mover a nada y esto tampoco le vamos a mover a nada. Ok, vamos a cerrar. Entonces, ya teniendo la configuración hecha, se me descentró aquí otra vez, no sé por qué. Pero bueno, ya no batallamos tanto en centrarlo bien. Y ya está, ahí bien. Hecho. Sí, ahí está bien hecho ya. Entonces vamos a dar el render definitivo y se va a guardar como render tutorial en la carpeta de imágenes de Mauri. Imágenes de Minecraft. Como ven, lo vamos a tener justo aquí. Y bueno, mientras vamos a ir a... Bueno, aquí estoy subiendo un video, así que eso no le hagan caso. Y vamos a buscar en este caso una imagen de fondo. Yo en mi caso voy a buscar algo de shaders. Shaders Minecraft. Algo así. Y vamos a poner, por ejemplo... Yo, por ejemplo, voy a poner esta imagen. Sí, esta imagen es perfecta. Vamos a ver, guardar imagen como... 1280x720, eso también es bueno.
y vamos a guardarla como paisaje, fondo, tutorial, así. Muy bien. Es que ya tengo muchas imágenes ahí que pongo paisaje y ya hay varios archivos que se llaman paisaje, así que tengo que ponerle otros nombres. Y bueno, vamos aquí a buscar paisaje y es ahora cuando vamos a usar el paint.net. Miren, esta es la que había usado yo para... De hecho, creo que es la misma, ¿no? No es la misma. Esta es la que había usado para mi perfil original, que es este que está aquí. Bueno, el perfil original es este. Este. Pero bueno, ahorita estamos haciendo otro y vamos a buscar paisaje que está aquí. Paisaje fondo tutorial. Le vamos a dar a abrir con y le vamos a dar a paint.net. Y bueno, se va a tardar un poco porque es la primera vez que abro paint.net desde que prendí la computadora. Así que va a tardar un poco. Y bueno, esto ya está renderizado. Ya tenemos la imagen, se había llamado render tutorial, si no me equivoco. Y aquí está, render tutorial. También la vamos a dar a abrir con paint.net. Ok, vamos a esperar a que abra. Y vamos a ver. Acabo de cambiar el fondo porque no tenía ese. Solo lo cambié para ver el tutorial. Y la verdad es que sí me gusta mucho este fondo. Lo único que no me gusta es que se vea estas franjas negras a las orillas. Pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño a esta imagen. Primero que nada vamos a seleccionar una parte de 720x720. Así que vamos a ir aquí y vamos a seleccionar píxeles 720, que por defecto la altura es de 720. Así que vamos a darle. Muy bien, vamos a ir seleccionando por aquí. Que la altura todavía le falta un poco. Ahí está, ya 720 la altura. Solamente falta los laterales, que es un poco más tardado. Pero bueno, aquí ya casi vamos a ya llegar al 500. Vamos al 8. Llegamos en el 600, muy bien. Llegamos en el 700 y 720. Ahí está, 720x720. Vamos a seleccionar eso. Le damos a alejar. Y ustedes van a centrar la imagen en donde crean que sea más correcto. Por ejemplo, le van a dar aquí a mover la selección. Y ya van a poder mover la selección hacia acá. Yo la voy a mover, por ejemplo, ahí. Y bueno, otra vez la vamos a acercar para alinear la selección exactamente en el punto donde inicia. Le voy a dar aquí. Le voy a dar mover selección. Y vamos a mover la selección hacia abajo para que quede exactamente en el punto de inicio y exactamente en el punto de final. Ya está. Ahora sí le damos para atrás. Esa selección, vamos a alejarla. Alejamos la imagen. Y ahí vemos que esta va a ser el cuadro de fondo para nuestro perfil. Entonces le vamos a dar recortar según la selección. Y ya van a tener esta imagen hecha. Ahora bien, van a continuar con esto. Primero que nada, antes de pegar esto en este fondo, y aquí vamos a hacer a editar esta imagen. Vamos a seleccionar más o menos una parte de este ancho, así. Por ahí, perfecto. Y toda esta parte vamos a ir pues editando, la verdad, para que se vea un poco más mejor, que se vea mejor la parte de adentro. Vamos a ver cuánto tiempo llevo de grabación. 29 minutos, muy bien. No voy tan alargado. Eso es lo que yo quería. Y bueno, aquí vamos a darle a efectos. Artístico, no le voy a agregar nada por ahora. Desenfoque. Voy a agregar un desenfoque luciano. Ni siquiera sé qué es eso, pero yo lo estoy agregando. Solo quiero desenfocar un poco la imagen. Vamos a desenfocarla ahí, perfecto, en 5. Desenfoque luciano. Ya agregamos un desenfoque. Ahora, en distorsión. No vamos a agregar nada por ahora. En estilizado tampoco vamos a agregar nada. Fotografía, vamos a agregarle resplandor. Radio, un radio menor. Brillo, vamos a bajarle un poco de brillo. Contraste, vamos a dejarlo como está por defecto, en el 0. Ahora vamos a efectos. Ruido, agregar ruido. Y bueno, ustedes ya van editando la foto a su gusto, como ustedes quieran. Yo solamente estoy aquí dando mis gustos. Voy aquí mostrando lo que como yo quiero hacer la imagen. Pero ustedes pueden hacerla como ustedes deseen. Así que yo voy a darle aquí hasta el 200.
y en cobertura hasta el 100. Perfecto, así lo voy a dejar. Y ya por último le voy a dar en ajustes, auto nivel. Y se va a hacer eso, no me gustó cómo se vio. Así que lo voy a dejar así como está. Ahora falta una cosa importante para que se vea un poco mejor. Y es agregarle una forma, que en este caso va a ser un rectángulo, así de ese ancho. Y vamos a hacer un rectángulo con la parte exactamente donde seleccionamos la distorsión de la imagen. Así que vamos a darle por aquí exactamente, no, un poco más grande el cuadro, ahí, perfecto. Y ya vamos a tener esta imagen. Ahora solo nos queda copiar esto. Vamos a darle a varita mágica, vamos a darle a selección global y vamos a seleccionar todo esto. Vamos a aumentar un poco la tolerancia. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta que seleccione todo menos la transparencia. Creo que ya está todo seleccionado ahí, perfecto. Y ahora sí ya podemos copiar. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. En caso de que les diga esto, ustedes les van a dar a mantener el tamaño del lienzo para que la imagen quede igual. Y aquí van a ustedes ir modificando la imagen para que quede un poco más pequeña. Y así que quede dentro de esta imagen. Vamos a hacer un poco más pequeñita. Y me acabo de dar cuenta que me faltó algo muy importante. Me acabo de dar cuenta que me faltó agregar el texto. Y bueno, aquí vamos a agregar un pequeño texto solo para que se vea algo mejor. Vamos a MoGraph, vamos a MoText. Y en mi caso yo le voy a poner Minecraft, así. Fuente. La fuente pueden poner la que ustedes quieran. Yo siempre uso la de Minecraft, que es la que uso. Bueno, es la que uso siempre. Y la tengo aquí. Bueno, ahorita voy a ver cómo se llama. Rockwell. Tengo uso la de Minecraft, que es esta. Pero bueno, ahora voy a usar esta que es Rockwell. La acabo de ver y me gustó. Esta. No me gustó tanto. Bueno, vamos a cambiar a cualquier imagen. Digo, a cualquier letra. La que ustedes quieran. La que a ustedes les guste más. De hecho, pueden hasta descargar fuentes y la ponen así. Entonces, ya tenemos esta letra, esta palabra. Minecraft. Ahora cambiamos la profundidad un poco. 25. Subdivisión, la dejamos así igual. Texto Minecraft, alto. Vamos a disminuir un poco el tamaño. Vamos aquí para disminuirlo más rápido. Y vamos a dejarlo por ahí. Perfecto. Ahora vamos a mover un poco la imagen hacia acá. Vamos a centrarla más o menos ahí. Muy bien. Y vamos a aventarla hacia adelante de todos. De todo lo que está. Entonces ahora vamos a ir un poco más hacia atrás. Y ya vemos eso. Ahora vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es MoText. Lo vamos a copiar. Le damos Control C y luego le damos Control B. Ya tenemos MoText 1. Ahora vamos a crear objeto nulo. Y a este nulo le vamos a poner como nombre en texto. Y estas dos, con el Shift seleccionan dos, le dejan presionado y mantienen. Ya, tienen las dos. Texto, ya tenemos el texto pegado. MoText 1. A este le van a dar a tapas. Van a dar a tapa con canto. Acá también tapa con canto. Van a poner aquí 3, más o menos. Y acá van a poner 5. Aquí van a poner igualmente 3. Y aquí van a poner igualmente 5. No, 5. Quiero 5. Quiero 5. A ver, 5. Muy bien, así. Entonces ya estaría ahí la letra hecha. Ahora vamos a, ahora lo que vamos a hacer es mover un poco el texto hacia adelante, el texto entero. Un poco más hacia adelante, así. Este perro no se va a ver si lo dejo ahí. Le voy a dar Wolf y lo voy a hacer un poco para arriba. Ahí está. Vamos a darle un poco para atrás otra vez. Vamos a centrar la imagen. Queremos que el centro quede en la cara de Steve. Ya está, ahí. Ahí está más o menos. Ahora, lo que vamos a hacer es distorsionar esto. Vamos a MoText 1 y lo vamos a hacer un poco hacia atrás. Para que dé esa textura de que
de 3D, se ve mejor. Ahora vamos a crear un nuevo material, dan doble clic aquí. Y a este material le van a agregar, pues, van a agregarle muchas propiedades, ¿no? Primero, color. ¿Qué color quiero que sea el texto? No sé, vamos a poner un azulito así. El texto, la parte de adentro. Después, brillo, lo dejamos así, todo lo dejamos así, perfecto. Difusión. Ah, también pueden poner, por ejemplo, si quieren una textura, por ejemplo, pueden dar aquí. Pueden dar aquí y pueden incluir una textura. Como por ejemplo, pueden agregar esta, que yo la tengo en mi foto de banner. Para el texto que dice Mauriés, yo puse este fondo, lo pueden ver si quieren. Y bueno, entonces yo no voy a agregar textura en este caso. Difusión, vamos a dejarlo así. Luminosidad, también vamos a dejarlo así. Transparencia, dejamos así. Reflexión, lo dejamos así igual. Niebla, relieve, alfa, vamos a darle especular. Aquí pueden como editar algo así como el brillo. El brillo del especular, ahí yo lo voy a dejar al máximo. Anchura del especular, es esta bola blanca que ven ahí. Le di al 100, ahora le doy como estaba, que era en el 50, y ahí se ve. Altura también, ahí como ven aumenta. Y pues todo va aumentando así, ¿verdad? Desvanecimiento, desvanecimiento, así. Y bueno, todo esto lo editan. Fosforescencia, algo muy importante. Esto me gusta mucho, la fosforescencia, pero esta la voy a agregar en el texto que está en la parte de afuera, para que se vea como que sale por parte de afuera todo eso. Entonces vamos a dejar este, ya tenemos las propiedades del primero, y lo vamos a arrastrar hacia Move Text, que la flechita no, que la flechita está apuntando hacia abajo. Así, vamos a agregarlo y ya queda perfecto así. Ahora vamos a centrar un poco la imagen. Vamos a hacer esto así. Muy bien, así, y acercamos un poco más. Muy bien, así. Si le damos renderizar, vemos que el texto ya está así. No sé por qué se ve tan poco azul. Ahora lo que vamos a hacer es editar las propiedades de esta parte de afuera. Vamos a darle doble clic otra vez para crear un nuevo material. Vamos a darle doble clic al material y vamos a cambiar todo esto. Color. Color puedes poner el que tú quieras. Yo voy a poner en mi caso un color grisáceo. Un color más o menos por ahí, así. Aceptar. Difusión, luminosidad, lo dejamos también. Voy a poner un color grisáceo, un poquito más negro así. Y luego, transparencia lo dejamos, reflexión, todo esto lo dejamos. Y nos brincamos hasta especular. En mi caso yo lo voy a dejar así igual. Fosforescencia. Aquí es donde yo voy a incluir muchas cosas. Voy a poner fosforescencia. Por dentro, 100. Por el exterior, lo voy a dar a 1000. Entonces, si lo cerramos y arrastramos esto hacia este motext, vemos que se cambia el color. Y cuando renderizamos, vamos a ver que va a dar mucha fosforescencia, mucha iluminación. Ahí se ve. Entonces yo voy a bajarlo un poco porque eso está exagerado, hasta tapa lo azul. Entonces voy a bajar un poco la fosforescencia, voy a darle a 500 como estaba, a ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve ahí. Se tarda un poco en renderizar porque, bueno, vamos a bajarla aún más. Voy a darle un 200. A ver cómo se ve ahí ahora. Muy bien, ahí está perfecto. Entonces ahí ya tenemos todo esto. Ya lo tenemos hecho. Ahora, yo creo que sería bueno agregar una luz por aquí. Una luz solamente la dejan picado aquí y seleccionan esta luz. Esta que yo uso. Esta luz la vamos a hacer un poco hacia adelante, un poco hacia arriba, así, y ya tenemos la luz ahí, muy bien. Ahora vamos a centrar un poco esto, y vamos a ver cómo se ve renderizado. Creo que se va a ver un poco más azul ya, no se ve igual, pero bueno, ya, está así un poco mejor. Voy a hacer la luz un poco más hacia arriba, para que se vea la parte de arriba del perro y todo eso. A ver, ahí ya se ve mejor. Ok, está mejor. Entonces, y aquí ya tenemos el resultado final. Vamos a volver a renderizar. ¿Realmente quieres suscribir? Esto quiere decir que se va a borrar la otra imagen porque va a estar guardada con el mismo nombre. Entonces, sí, la voy a sustituir. Y aquí vamos a cerrar esta imagen. Y ya está, así.
Ahora abrimos esto otra vez y render tutorial. Este lo vamos a abrir con vine.net otra vez. Entonces ahora ya tenemos esto. Le vamos a seleccionar con varita mágica y se va a seleccionar automáticamente todo eso. Ah, entonces aquí es donde viene el problema. Porque si seleccionamos así, se va a seleccionar algo de transparencia por esta parte. Ya que como vieron, las letras tienen algo de fosforescencia. Entonces, vamos ahora. Vamos aquí a agregar una capa, agregar nueva capa. Y aquí es donde va a ir esta parte. Vamos a deseleccionar esta. Vamos a darle aquí edición, seleccionar todo. Damos copiar y pegamos aquí. Vamos a mantener el tamaño del lienzo para ya nosotros calcular más o menos cómo va a ir esto. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y yo creo que ahí está bien. Vamos a hacer que quepa en medio del marco negro que hicimos para que se vea un poco mejor. Y vamos a ponerlo un poco por ahí. Muy bien, ahí. Ahora vamos a darle al sí. Y ahí podemos ver que ya está puesta nuestra imagen en el fondo. Bueno, ahora no me gustó mucho cómo quedó. Voy a ver si cambiando el color de las letras se vea un poco mejor. Ahora sí le damos a pre-render. Se va a ver mejor, espero. Sí, creo que sí se ve mejor. Entonces le vamos a dar a otra vez, desasoscribir, sí, otra vez, desasoscribir. Y vamos a cerrar, pues, esta. Y aquí vamos a darle para atrás, hasta donde no pegamos esa imagen. Perfecto, ahí. Agregamos ahí la nueva capa y le damos otra vez a abrir con Paint.net. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con esto, ya que la otra no me gustó mucho. Le damos edición, seleccionar todo, le damos pegar aquí, le damos mantener el tamaño del lienzo y vamos a hacer más pequeña esta imagen. Turu, 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 turu. Vamos a pegarla aquí. Oye, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué se abrió esa imagen? Ya. Copiar, me faltó copiar. Es que puse la otra imagen que tenía anteriormente y por eso me saqué de onda, pero bueno, ya tenemos aquí la imagen que queremos. Podemos hacerla un poco más grande, un poco más ancha, porque se ven muy flacos todos, así. Y que salgan un poco las letras del marco para que se vean un poco mejor. Ahora sí, ya tenemos esto. Perfecto. Perfecto. Ahora podemos hacer. Creo que ya sería todo. Podemos agregar, para que no se vea tan vacío esa parte, podemos agregar aquí, abrir. Le damos a Super Pack, otra vez. Le damos a Mobs. Y le damos a Creeper. Creeper normal. No, Creeper. Este. Vamos a agregar este Creeper. Vamos a darle hacia. No sé dónde está el Creeper. Vamos a darle a esta flecha. Y está aquí el Creeper, ok. Entonces vamos a alejar un poco, hacer hacia arriba. Y vamos a mover este creeper un poco para que se vea algo más real y se vea mejor. Vamos a hacerlo un poco para acá para no ver eso, todo eso. Ya está, ahí. Muy bien. Ahora vamos a acercarlo un poco. Le vamos a agregar una luz aquí. Ok, queda muy bien. Solo vamos a hacer un poco más hacia arriba la luz. Para que quede iluminada la parte de la cabeza. Le vamos a cambiar el nombre solamente de esto para que Creeper Render. Así. Le damos cerrar. Le damos aquí así. Y ya se va a abrir el Creeper Render. Ahora vamos acá a buscar Creeper Render. Aquí está. Le damos abrir con Paint.net. Y ya me tengo que mover un poco más rápido porque ya se me alargó mucho el video, en serio. Hay que darle aquí a copiar esto. Bajamos un poco la selección. Así, perfecto. Le damos a copiar y lo vamos a pegar por aquí. Así, aquí. Y vamos a poner aquí un texto que diga. Ya por último, porque ya me alargué mucho. Un texto que diga Mauriesp. Vamos a bajarlo un poco. 36, yo creo. En 36 y vamos a darle aquí a
a ir cambiándole a ver a cuál se ve bien. Uy, 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 me gustaba ese. Diferencia. Y vamos a cambiar un poco el color aquí. Vamos a ver. Un color que combine. O sea, tal vez un verde. Algo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien. Ahí está perfecto. Ahora sí. Ahora sí ya quedó este perfil. Esta imagen. Simplemente le vamos a dar a... la cerramos. Le damos guardar. Y le damos... ahora vamos a ponerle... perfil... tutorial. Y la vamos a guardar en... imagen... Ah, no, 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 no. Hay que guardarla como imagen... PNG. O JPG, que es lo mismo. Le damos perfil tutorial. Vamos aquí. Porque si la guardamos así, se van a guardar con dos capas. Y va a ser un archivo de... paint.net. Entonces cuando lo abras, se va a ver en paint.net. Das acoplar, porque las dos capas se van a juntar. Y a esto le das... lo cerramos. Y aquí podemos ver que ya está el perfil. Vamos a buscarlo. Perfil tutorial, creo. Perfil tutorial, aquí está. Vamos a hacer una comparación para que vean. Vamos a abrir estos dos con... paint.net. Abrir este también, paint.net. Y ahí está. Este es mi perfil original, el que yo hice. Le di un poco de más de dedicación, creo. Y este es el perfil que hicimos en el tutorial. Y bueno. Hasta aquí este video. Hicimos esta buena foto de perfil. Solamente para que vieran cómo se hacía. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. No, guardar. Ya, tenemos aquí todo esto. Y bueno. Me salió muy buena esta imagen. Está bonita, la verdad. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido para que ustedes hagan, no sé, pronto sus renders o sus fotos, y pues todo eso, ¿no? Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte el video con las demás personas, y nos vemos hasta el siguiente video, y hasta luego.